Hola amigos cinefilósofos y bienvenidos a la Caverna Fílmica. Hoy les tengo dedicado este video a las madres en su día. Y precisamente les voy a hablar sobre una película que se llama La Verdad, que trata sobre una madre que es actriz y tiene una relación muy difícil con su hija, ya que ella no sabe cuándo su madre le dice verdades o mentiras. Pero primero hablemos de Hirokazu Koeda. Él es el director de este film. Él ganó el Festival de Cannes hace bastante tiempo ya. Le dieron el premio de honor, el Donostia, en el Festival de San Sebastián en el País Vasco. E incluso estuvo nominado a los premios Oscar en el 2018. Y para este 2022 está nominado con una película que se llama Broker. Pero esta película, La Verdad, es del 2019 y les voy a dar como una breve reseña. Sepan que este film lo pueden conseguir en Mubi. Esta mujer ya de cierta edad avanzada, que se llama Fabián, que pueden ver justamente allí, y esa chica que están viendo allí es su hija junto a Ethan Hawke, su hija Lumir, que intentó ser actriz, pero no pudo y se dedicó a ser guionista en Hollywood. Esta es una película que trata sobre el cine dentro del cine, porque muestra la vida de esta actriz famosa en Francia y la relación con su hija. Es una película que nos invita a pensar realmente qué es la verdad y cómo realmente la podemos entender. Y por eso que veo en ella mucho de filosofía. Pero es importantísimo que se suscriban para que la Caverna Fílmica pueda llegar aún a muchas más personas. Hablemos de lo que son las concepciones de la verdad. Entendemos por verdad en correspondencia cuando afirmas lo que es y niegas lo que no es. Entonces ahí estamos llegando a una conclusión verdadera. Pero cuando niegas lo que es y afirmas lo que no es, estás diciendo falsedades, estás diciendo una mentira. Esa concepción de la verdad nace de la metafísica de Aristóteles. El otro concepto es el de la evidencia, donde podemos pensar que mucho tiempo atrás, en el siglo XII, se creía que la Tierra era el centro del universo, y mucho tiempo después eso dejó de pensarse así. Entonces lo evidente deja de ser evidente con el tiempo. Ahora, la verdad por coherencia se refiere cuando hay cuando no hay contradicción en lo que se dice, y se establece todo a través de una ley. Si nosotros decimos que 13 más 5 es igual a 8, lo entendemos así porque las leyes elementales de la matemática así lo plantean, así lo dicen. Entonces, la coherencia de alguna forma está relacionada con eso, de que debe de existir una ley natural para entender las cosas. La verdad por utilidad. Nosotros entendemos este concepto cuando sabemos que algo es verdad porque realmente funciona, porque realmente sirve. Si una vacuna es realmente útil, entonces es verdadera. Y la verdad por consenso, que es cuando podemos llegar a un acuerdo, o una comunidad científica llega a un acuerdo de lo que es verdadero o no. Entonces no existen realmente certezas. Nosotros, los seres humanos, siempre nos acercamos a la verdad. Pero ¿cómo sucede esto en la película? El personaje de Fabián y su hija Lumir, en un momento de la película, su madre se confiesa y le habla a ella y le dice muchas verdades por correspondencia, y ella las asume y las entiende y le afectan sentimentalmente. Hay un momento que es realmente clave dentro de la película, ya llegando al clímax,
cuando su madre le hace sentir que la quiere mucho y que se arrepiente de todo lo que ha hecho. Y ella siente que ahí hay una correspondencia a lo que le está diciendo. Pero en algún momento ella ve allí una utilidad para ella como actriz. Entonces ella se siente como un poco decepcionada. Pero sin embargo, la película de alguna forma nos hace reflexionar sobre qué es realmente la verdad. Incluso con la pequeña niña, con la nieta de Fabián, donde le dicen que su tortuga en la casa es su abuelo. Y de pronto ella ve que su abuelo viene de visita y la tortuga desaparece. Entonces ahí tenemos digamos una cierta correspondencia en ese mundo mágico en el que vive la niña. Es importante recalcar que el personaje de Fabián escribe un libro sobre su vida, del cual Lumière no está de acuerdo porque cuenta cosas de su infancia que no tienen una verdad por correspondencia. Así que les recomiendo que vean esta película, la pueden ver por Mubi y espero que todo esto les haya gustado y será hasta una próxima ocasión.